estamos aquí como siempre, luego de las noticias, en el Canal 4 para compartir estas instantáneas sanjuaninas. Bienvenida a toda la familia porque vamos a compartir estos 30 minutos de actividad de nuestra querida provincia de San Juan. Y más de la mitad de nuestro programa se lo vamos a dedicar a un departamento norteño, es decir, a Hachal, querido, porque ha cumplido un año más de vida este hermoso departamento sanjuanino. Se hicieron diferentes actividades para poder resaltar la fecha. Y comenzamos en este bloque resaltándolo de esta manera. Cumpleaños, mi querido Hachal. Que los cumpla feliz. 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 Que los cumpla feliz.
Eduardo Gutiérrez. Hola, ¿cómo le va? Hola, los amigos acá, ¿cómo andan? ¿Su nombre? Marcelo, ¿y el suyo? Fabián. ¿Cómo? Fabián. Fabián. Bueno, disfrutando de una tarde, chicos. ¿Bien hachallera? Sí, disfrutando de una tarde linda. Se prestó el día para recibir el cumpleaños de Hacha. 272 años, ¿eh? Sí. Le hago una pregunta siempre a los hachalleros. ¿Qué opina usted? ¿Es cierto lo que dicen de afuera? ¿De que somos fanáticos de nuestra tierra? Y sí, porque el cachallero donde va, uno dice, vaya a Buenos Aires o cualquier otro lado, yo soy cachallero, no soy sanjuanino, soy cachallero. Y he escuchado eso, decir, sí, la verdad es que el fanatismo, donde va uno, encuentra un cachallero, siempre, en todos los distintos puntos del país, siempre hay un cachallero. Pero es un fanatismo sano, ¿o no, Marcelo? Sí, de nuestra tierra. Sí, de nuestra tierra, sí, algo sano, algo que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros antepasados, y bueno, uno lleva el respeto de esa. Que los inculcamos nosotros antes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y que disfrute del día. Bueno, gracias. Musical clásico que tenemos acá en el departamento, que es Pampa del Chaná. Como les decía, muchísimas actividades se han llevado adelante para poder resaltar el aniversario del departamento de Hachal. Bueno, le enviamos un saludo grandote a todos los hachalleros y obviamente a todos los hachalleros que están interactuando con nosotros aquí en la ciudad capital y en el resto de los departamentos, porque en todos los lugares de San Juan hay hachalleros. Así que para ellos también, feliz aniversario. En esta primera parte podíamos compartir diferentes números artísticos que se han brindado para todo el público, la gente hachallera que es muy cálida y obviamente también la salida de Santa Bárbara para poder festejar un aniversario más. Tenemos más para compartir de este tema, pero luego de la pausa ya volvemos. En el portal de Chimbas, Tecno Máquinas. Buen negocio para su negocio, Tecno Máquinas. Todo para su negocio y hogar. Se reciben todas las tarjetas. Tecno Máquinas. Más de 50 años al servicio de San Juan. En el portal de Chimbas, Tecno Máquinas. Primero Maderas SRL dispone para usted del surtido más completo en maderas para parral, rollizos para techos y tablas de álamo. Primero Maderas, en calidad y precio. Primero siempre. Primero Maderas. Hacen llegar un afectuoso saludo a todos los trabajadores madereros de San Juan en su día. Primero Maderas, lateral de circunvalación 1646 Este, Santa Lucía. La Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica Regional 10 de San Juan saluda en el Día de la Educación Agropecuaria, promoviendo el desarrollo de habilidades intelectuales y motoras para la observación, mercadeo y comercialización de alimentos, productos y servicios del sector agropecuario. Feliz Día de la Educación Agropecuaria les desea AMED Regional 10 de San Juan. Bodegas y viñedos Hackman, desde 1947, elaborando exquisitos vinos de mesa y vinos especiales de excelente calidad. Bodegas y viñedos Hackman, saluda a todos los ingenieros agrónomos de nuestra provincia en su día. Gertrudis Funes, 1221 Este.
Clínica de Ojos Santa Lucía, tecnología de avanzada para sus ojos, en cirugías, microcirugías y estudios de alta complejidad. Clínica de Ojos Santa Lucía saluda al directorio y personal del Círculo Odontológico de San Juan al cumplir esta importante institución un año más de vida. Clínica de Ojos Santa Lucía, calle Mendoza 831 Sur. Clínica de Ojos SRL, tecnología de avanzada en microcirugía y rayo láser. Clínica de Ojos SRL, en este día tan especial, saluda al directorio y personal del Círculo Odontológico de San Juan al cumplir esta importante institución un año más de vida. Calle General Hacha, 641 Sur. FECO Agro Limitada, empresa agropecuaria líder en la elaboración de dulces, conservas y vinos. Además, la mejor producción de semillas de hortalizas, quesos de cabra y oveja. FECO Agro Limitada saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Calle Belgrano 2767 Este, Santa Lucía. La Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Feliz día les desea la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan. Ferretería Ferriagro. Años de trayectoria avalan nuestro prestigio en ventas de materiales para la construcción. Ferretería Ferriagro saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Hipólito Yrigoyen 1008 Sur, Rawson. Volvimos de nuestra primer pausa. Estamos aquí en el segundo bloque de Instantáneas Sanjuaninas. Y más en este bloque para resaltar los 272 años del departamento de Hachal. Se realizó con la presencia de las autoridades de nuestra provincia, encabezadas por el señor gobernador, doctor Sergio Uñac, el desfile cívico-militar. Bandera de Simbolia y bandera ciudadana del CES, Pedro Mariano Yeneli, es 178. Esa institución educativa nació el 1 de agosto de 1983 como un centro educativo de nivel secundario, CES número 178, con un convenio entre la Municipalidad de Hachal y la Dirección Nacional de Educación de Adultos, DINEA. Y el 13 de octubre del año 2000 pasó a denominarse CES Presbítero Mariano Yanelli, rindiendo un respetuoso homenaje al padre Mariano. Alejandro Salvador Paría, fundado en el 2017, institución educativa dependiente de la parroquia San José de Cachal, actualmente cuenta con la carrera de profesorado de tuvieron, digamos, un sólido vínculo que estableció en la comunidad cachalera por Juan Antonio Miguel Atrillo. Marca la presencia de los instrumentos musicales ejecutados en esta escuela que fuera creada allá por el año 1977, generando en nuestro departamento una oportunidad para alumnos de distintos. Tracción mecánica en Gendarmería.
portada por el abanderado sargento ayudante Carlos Zárate, a cargo de la sección de división infantería, la división brigada femenina, al mando de su jefa, la oficial principal Andrea Ibáñez, junto a su edecán, regente. Están presentes el 262 aniversario de la Fundación de Cachar. Balín Cachar. Nacimos en un pueblo donde se veneca la tierra, se cultiva el folclore y practican cotidianamente sus tradiciones, que nos une en un sentimiento puro de amor y por lo nuestro. Eso es lo que nos hace diferentes, pero que nos identifica a la vez. Hace su paso este instituto coreográfico que está transitando 11 años al servicio de nuestra comunidad e introduciendo a niños. Seguidamente va a completar su paso el ballet municipal danzante, que 10 años de manera consecutiva lleva ejerciendo el arte de la danza en nuestro departamento. Actualmente funciona en la localidad de Gran China. Están dirigidos por el profesor César Matías Castro, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Deporte, la actividad física y la recreación son pilares. Abanderado, criado Susana. Primera escolta de una entidad que a través de la perseverancia y solidaridad supo ganarse el respeto y el apoyo en sus conciudadanos. La misma cuenta con 78 socios. Hace su paso Asociación de Civil. Jaloque sobre césped, toque sobre patines, patinaje artístico, acrobacia en telas y por supuesto fútbol masculino y femenino. Así, de este modo, compartíamos el desfile cívico-militar para resaltar los 272 años de vida del departamento de Jáchal. Momentos muy especiales que vivió la población allí, con el deleite de ver pasar a las escuelas, de ver pasar a las tropas militares, y también, obviamente, a diferentes instituciones que hacen a la vida del departamento de Jáchal. Felicitaciones a todos los jachalleros por estos 272 años de vida de ese hermoso departamento de San Juan. Pausa y ya seguimos con más. Gregorio Laría, experiencia y seriedad en ventas de bombas de agua nacionales e importadas, centrífugas, autocebantes y de grandes caudales. Línea completa de repuestos. Gregorio Laría saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Avenida Rawson, 1150 Sur. La Mutual de Docentes Asociados Provinciales, brindando óptimos servicios a sus asociados en toda la provincia, con un permanente accionar serio y responsable. La Mutual de Docentes Asociados Provinciales saluda y felicita al directorio y personal del Círculo Odontológico de San Juan al cumplir esta importante institución de nuestra provincia un nuevo aniversario. MUDAP, calle Tucumán 21 Norte. Panificadora La Firmeza, calidad en su mesa en la elaboración de pan de miga, pan lactal y pan integral. Además, el exquisito pan para pancho, pan de hamburguesa y pan de lomo. Panificadora La Firmeza saluda afectuosamente a todos los trabajadores panaderos y pasteleros de San Juan en su día. Panificadora La Firmeza, calle Urquiza 1474 Sur. Pollería del Mercado, con sus productos crocantitas. Disponemos para usted de los más ricos pollos, supremas y huevos. Pollería del Mercado les desea un feliz día a todos los trabajadores gastronómicos de la provincia de San Juan. Puesto 5 y 6 del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson. Prune, Sociedad Anónima, Desecados. Empresa líder en la elaboración de pasas y tomates desecados de la afamada marca El Plata, de excelente calidad. Prune, Sociedad Anónima, Desecados. Saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Ruta Provincial número 12, kilómetro 14, Rivadavia.
Residencias Geriátricas Santa Rita, un lugar distinto para nuestros mayores, con personal altamente capacitado para su atención y cuidado. Residencias Geriátricas Santa Rita saluda a todos los abuelos de San Juan al celebrarse el Día del Abuelo y la Ancianidad. Calle Alberdi, 30 Oeste. Servicio de Lunch Buenos Aires, excelencia y calidad superior para su evento y acontecimiento social. Servicio de Lunch Buenos Aires desea a todos los trabajadores gastronómicos de nuestra provincia un feliz día. Servicio de Lunch Buenos Aires, 25 de mayo, 890 Este. Transportes Rodríguez Hermanos, Sociedad Anónima. Seriedad y responsabilidad en el transporte de cargas parciales y totales a Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y San Luis. Transportes Rodríguez Hermanos, Sociedad Anónima. Saluda a todos los ingenieros agrónomos de San Juan en su día. Calle Juan Jufré, 454 Este. Vivero Amat, años de experiencia en la producción de barbechos de vid y plantines de olivos en todas sus variedades. Vivero Amat, excelencia y calidad al servicio del productor. Vivero Amat saluda a todos los ingenieros agrónomos de nuestra provincia en su día. Vivero Amat, calle 11 y Vidart, Pocito. Vivero El Carmelo, dispone de la más amplia variedad en frutales, árboles, cierres perimetrales y plantas en general. Todo lo que usted necesita para su parque o jardín. Ventas por mayor y menor, con los mejores precios de plaza y con un excelente asesoramiento botánico. Vivero El Carmelo los espera en calle 11 y Vidart, Pocito. Volvemos de nuestra segunda pausa, este es el tercer y último bloque de Instantáneas Sanjuaninas. Y vamos a enviar un saludo grandote a los abuelos y a los ancianos, en realidad, de toda nuestra comunidad sanjuanina, porque el 26 de julio próximo pasado se celebró este día, ¿no? El día de el adulto mayor, de los abuelos, de la ancianidad, en honor a San Joaquín y Santa Ana, que fueron los abuelos de Jesús. Compartimos este video homenaje. San Joaquín y Santa Ana son conocidos por ser los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Por eso son los patronos de los abuelos, de los padres y de las familias en general. La historia de Joaquín y de Ana no se encuentra en la Biblia, pero es referida en algunos libros apócrifos como el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio de la Natividad de María, entre otros. Aunque esos libros no forman parte del canon bíblico, contienen elementos valiosos que han sido recogidos por la tradición, primero y principalmente por la tradición griega bizantina y después por la tradición latina romana. Dichos libros cuentan que en Nazaret o en Jerusalén vivían Joaquín y Ana, una pareja muy virtuosa y de santas costumbres, pero los vecinos se burlaban de ellos porque, aun habiendo llegado a la ancianidad, nunca habían tenido hijos. En aquellos tiempos, el hecho de que una pareja no tuviera hijos era visto por los judíos como una gran desgracia, e incluso como un castigo de Dios. Ana rogaba mucho al Señor, porque desde hacía 20 años intentaba tener descendencia, sin poder conseguirlo debido a su esterilidad. Cierto día, Joaquín fue expulsado de un sacrificio en el Templo de Jerusalén, porque en dicha ceremonia solo podían participar los hombres que tuvieran hijos. Joaquín se sintió tan humillado que decidió ir al desierto para ayunar y orar, rogando a Dios que le concediera un hijo. Al saberlo, Ana también se puso a orar fervientemente y prometió que si tenía un hijo, lo consagraría al servicio de Dios. Después de muchos días de oración, un ángel se le apareció a Ana y le dijo: «Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre será bendecido en todo el mundo». Después, el mismo ángel se le apareció a Joaquín y le dio la misma noticia. Algunas versiones afirman que ese ángel era Gabriel. Pasaron los meses y Ana dio a luz a una niña, a la que llamaron Miriam, que es como se dice María en hebreo. La niña fue criada con gran esmero y cuidado. No se le permitía tocar nada que estuviese manchado o que fuese impuro, pues Ana sabía que debía cumplir su promesa ante Dios de consagrarla para él. Cuando María cumplió un año, Joaquín organizó un banquete para presentarla ante los sacerdotes, quienes la colmaron de bendiciones. Se cuenta que Ana cantaba hermosas canciones de alabanza al Señor mientras le daba el pecho a María y que le enseñó a leer con las Sagradas Escrituras. Al cumplir 3 años, Joaquín y Ana la llevaron al templo, donde fue consagrada a Dios junto con otras vírgenes.
De este modo la devolvieron al Señor, de quien la habían recibido. En el templo creció María al cuidado de los sacerdotes, en medio de la más absoluta pureza y entregada al servicio de la casa del Señor. Cuenta el Evangelio apócrifo de la Natividad que María era visitada a diario por los ángeles en el templo. Cuando llegó a la pubertad, el sumo sacerdote la instó a casarse con algún hombre, como las demás vírgenes, según la costumbre. Pero María no quería casarse, pues había hecho el voto de ofrendar su virginidad al Señor. Finalmente, después de que el sumo sacerdote consultara a Dios, se hizo un llamado y una elección, que dio como resultado que María fuera entregada en matrimonio a José de Nazaret, un hombre de la casa de David, de avanzada edad y excelentes virtudes. Se especula que Joaquín y Ana murieron pocos años después del nacimiento de Jesús, aunque sobre esto no hay datos suficientes que puedan dar una certeza. Estos son a grandes rasgos los datos que nos ofrecen los evangelios apócrifos sobre el patriarca San Joaquín y su esposa Santa Ana. Ambos se entregaron fervorosamente a la oración y esperaron con paciencia a que se cumpliera la voluntad de Dios. Tan grandes y santas debieron ser las virtudes de esta pareja que fueron escogidos por Dios para concebir a la madre del Salvador y darle el mejor ejemplo durante sus años más tiernos. Oración. Insigne y glorioso patriarca San Joaquín y bondadosísima Santa Ana, cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la gran Madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio, han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, madre e hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos. Con gran confianza, recurro a su protección poderosa y les encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales y las de mi familia, especialmente la gracia particular que confío a su solicitud y vivamente deseo obtener por su intercesión. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, obténganme el don de la más sincera oración, que yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida, que yo siempre invoque los santos nombres de Jesús y de María, y así me salve. Amén. Un homenaje a San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen María, abuelos de Jesús, y por ello se ha celebrado el 26 de julio próximo pasado, el Día de la Ancianidad y el Día de los Abuelos, para resaltarlo, lo importante que son estas personas en nuestras vidas, ¿no? Y la cultura y la historia que llevan ellos y que la transmiten a sus nietos, a sus hijos y demás. Bueno, y con esto llegamos al final de este Instantánea Sanjuanina del día de hoy. Nos vamos a reencontrar Dios mediante ya la próxima semana, por supuesto, luego de las noticias, aquí el próximo viernes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta entonces.